Dolores Castro, soy de aquí, de las Flores de Vijagua, de Upala, ya, ¿qué digo?, productora, 6 años, y la capacitación la llevé con el INTA, con el profesor Luis Ángel Mesa. Soy productora de lechugas, y en cuanto a hidroponía, en NFT, esa fue la capacitación que llevamos con el INTA. Y después una partecita también orgánico que produzco cebollín. Como todo, cuesta un principio porque no le hallábamos el punto en cuanto al tiempo de riego. Era bastante complicado. Lo teníamos a 1 hora de riego, después bajamos a 1/2 hora, después bajamos a 10 minutos y ahora para solo 5 minutos. Y logramos tener eso, un éxito, poder producir en NFT porque es... Al principio creíamos que no, pero aguantamos y se nos dio. Y también con el apoyo de ellos, del INTA, con laboratorio de la mano, que ya vimos que la temperatura reproduce el hongo pitium, que es el que produce la raíz, el daño a la raíz. Entonces, por ese lado, me di por vencida que sí se podía. Pero empecé con 200 lechuguitas y no me alcanzaba en el pueblo. Entonces, seguía más. Y logré tener 300. Y digo, ahora sí, con 300, ¿qué voy a hacer? Y ahora tengo 3.500 y apenas salgo. Pero gracias a Dios al apoyo del INTA, que es el único que ha estado ahí, la mano derecha. Siempre. Logré emprenderme como mujer emprendedora. Porque yo antes trabajaba en una pulpería y trabajaba en una tienda. Y tenía mis 2 hijos chiquititos y era complicado. Mis hijos me decían, mami, no los dejes solos. Y yo no podía. Pero gracias a Dios me dio una luz. Y digo, por la hidroponía, puede que por ahí me vaya. Y hasta la fecha. Ya voy para mis 6 años, solo con este proyectito. Trabajando desde aquí, a la par de la casa, y con buenos clientes. Y agradecida con el Super Paica, el pueblo que ha sido fundamental. Y la feriecita de Upala también. Al menos aquí estamos en la parte orgánica, que siembro el cebollín. Y el proceso de lo orgánico que lleva él es estiércol de ganado y desechos de conejo, y me ha dado unos buenos resultados usando los hongos tricoderma y paselomices, y eso es lo que le aplico aquí al suelo. Aquí sembramos cebollín y culantro coyote y un poquito de apio, que es un poco difícil de hacer, pero le hacemos la fuertita y sembramos. Pero sí, se nos ha dado muy bien y no utilizo ningún otro tipo de abono, solo orgánico. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Evelio Villalobos Picado. Estamos aquí en Altamira de Vijagua de Upala. Mi cultivo empezó con lechuga, pero por la pandemia todos tuve que botarlo. Y experimenté con el culantro y me quedé con culantro y con eso estoy comiendo. Y gracias al INTA, las enseñanzas que tuve con el INTA, he llegado a mejorar tanto almácigos como variedades de semilla. Con la que me estoy quedando ahora es la Rancés. Hay muchas variedades de semilla. Por ejemplo, esta Rancés es muy buena, ya viene una raíz muy buena. Se siembra de acá, pasa a la canastica, a la raíz, donde ya esta aquí ya tiene 8 días de sembrado. En almácigo dura de 15 a 18 días, se hace el trasplante acá. Aquí dura 30 días para mandarlo al mercado. Y ya, y vivo muy agradecido honestamente con el INTA porque son los que me han ayudado acá siempre. Semana a semana venían y a supervisarme y a darme consejos, qué mejorar. Con las soluciones, medir el pH, y todas esas cuestiones.